Bienvenidos a Troxy Trailers. Y hoy, amigos, hoy tenemos al precioso, hoy tenemos al Kenworth T800 y lo tenemos bien equipado con una máquina Cummins N14 con 460 caballos de fuerza, acoplado a una caja Eaton Fuller de 18 velocidades. Y hoy estamos, amigos, hoy estamos en Perú. Hoy tocó estas carreteras extraordinarias y vamos a llevar, miren, nada más y nada menos que una plataforma, y arriba de esa plataforma vamos a llevar un contenedor. Ahí lo tenemos al fondo, lo que es el contenedor verde, la plataforma roja, y pues vamos, amigos, a acoplar ese tráiler que tenemos ya para llevarlo a su destino. Pero chequen un detalle muy interesante que encontré en este mod. Chequen nada más, amigos, el último eje. Pongan atención en el último eje. ¿Ya checaron, amigos? Me pareció muy interesante este dato, cómo lo hicieron este mod. Vean, el último eje tiene dirección. ¿Checaron eso? Chequen ese detalle. ¡Wow! Está interesante este mod, amigos. Pero vamos a acoplar ya esto. Aquí está el tráiler que vamos a acoplar. Vámonos con el remolque. Venga, venga, venga. Es el segundo, no hay que equivocarnos. Ahora sí, vámonos todo para atrás. Ya me pasé, ¿verdad? Vamos a corregir aquí un poquito. No importa. Lo alcanzamos a corregir bastante bien aquí. Ahí está. Ya de aquí nos vamos hacia atrás. Venga, 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 venga. A ver, vamos a checar. Vamos bien, vamos bien. Sí, tranquilos, tranquilos. Con lento, 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 lento. Ahí está. Andamos bien chuecos, ¿verdad? Ya, aquí lo vamos a enderezar, miren. Ahí está, enderezado. Entramos recto, 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 recto. Ya, entramos bien. Y ya nos da la opción de acoplamiento. Ahí está, enganchamos. Y ahora sí vamos a checar cuánto es el peso que vamos a llevar el día de hoy en estas carreteras de Perú. Llevamos 18 toneladas de arroz. ¿Y en dónde nos encontramos, amigos? Estamos en esta parte que se llama Masiapo. Este es el poblado. Y vamos a nuestro destino, que es Santa Rosa. 203 kilómetros por recorrer. Y pues vámonos, amigos. Vamos a hacerle honor a esta carga. ¡Wow! Sorprendente este camión, miren. Ya quitamos intermitentes. Vamos a quitar las luces también. O dejamos nada más el tablero. Quitamos también. Ya, vamos a quitar todas las luces. Prende, prende. Quitamos este, quitamos la otra luz. Ok, y vámonos ahora sí para adentro. No, no tiene ninguna diferencia. Ya nos vamos con las luces apagadas, torretas encendidas, miren, para que alcancen a ver afuera. Y vamos a dar vuelta hacia la izquierda, ok. Con cuidado, con... No, a la derecha, ¿verdad? Es a la derecha, para acá. Hay que ver que no venga nadie para alcanzar a salir. Órale, están pasando bien fuerte. Espérense, espérense, espérense. De este lado sí salimos. Y del otro, del otro, del otro. Del otro no me interesa, ya me meto en mi propio carril. Híjole, ya estoy invadiendo, ¿verdad? Bueno, ya no invadimos tanto. Y semáforo otra vez. ¿Es continuo el semáforo a la derecha? Miren, tenemos que jalar hacia la derecha, pero no, este mapa está montado sobre las reglas de Europa, amigos. Estamos jugando Euro Truck Simulator 2, el mapa de Perú. Entonces hay que tener cuidado. Eso es. Perfecto, amigos. Se mueve bien, ¿eh? Con gran soltura. Buena máquina. Vámonos, otra velocidad más. Y ahora sí vamos a checar qué tal están estos caminos. A ver cómo nos tocó la ruta del día de hoy. Caminos extraordinarios. Caminos que siempre sorprenden por el nivel de complejidad que tienen. Les voy a poner este recuadro acá para ver la velocidad también. Otra más. Otra más le vamos a meter. Ahí está. Se reduce por acá, se reduce. ¿Se acaba la carretera? No, 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 no. ¿Se acaba? Es que este lado no sé cómo esté. No, no se acaba la carretera. Simple y sencillamente cambia de material. Oigan, qué buen freno de motor traemos el día de... ¡Órale tú, compadre! ¿No vinieron los de plástico? Creo que sí vinieron, ¿verdad? Esos amigos que son de plástico o qué. Se meten a rebasar ahí donde no deben de meterse a rebasar. Eso está muy mal, que hagan ese tipo de acciones. Y cuidado, el freno de motor está impresionante, ¿eh? Vamos a meterle velocidad aquí y ahorita se los pongo.
Venga, venga, más aceleración. Ahorita se los voy a poner porque... ¡Ah, accidente! No, es un tope. Es un tope y unos caballos. Estas bardas, hay bardas. ¡Madre mía! ¡Son unas bardas! ¡Órale! Ya tenía rato que no venía para Perú, amigos. Disculpen las molestias que estamos ocasionando. Vean esas bardas, ¿eh? Y por aquí ya nos encontramos un unicornio, miren. Un unicornio de cuerno invisible, ¿eh? Hasta los caballos ya están aquí a las orillas. Perfecto, amigos. Vámonos a meter la velocidad. Déjenme checar porque creo que... Espérenme. Ahorita no. En esta velocidad. A ver, déjenme checar aquí. Aquí, vamos a checar. Porque creo que en este mapa si se hace el cambio para abajo, ¿no? El precambio no me lo respeta. Entonces se lo tengo que meter a la mitad. Así, miren, pum, vámonos. Eso es. ¿Quién sabe por qué pasará eso? Vámonos. Otra velocidad más. Y chéquense ya el sistema de curvas que viene más adelante. Hay que ir con cuidado, con muchísimo cuidado. ¡Wow! Acá tenemos un sistema. Y también el freno de motor no se lo dejé como interruptor, se lo dejé nada más para presionar. Mientras lo presiono, funciona. Chequen. Ahí está, mientras lo presione, funciona. Me gusta más la otra opción, amigos, la que es como interruptor. Que lo activas y ya se pone el freno de motor un buen rato hasta que lo desactivas. Esa me gusta más que esta otra opción que nada más es de push push y ya funciona. Ahí está. Me gusta más la otra. Se la vamos a cambiar más adelante. Tiene unas curvas peligrosas por aquí esta zona, pero ya las pasamos. Vámonos a meterle velocidad. Más velocidad. Eso es. A meterle todas las velocidades. Madre mía, ¿se acaba la carretera o qué? ¿Sí se acaba la carretera? Pues creo que sí. Es un cruce. Pues vámonos. Ay, 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 ay. Si cruzamos, si cruzamos el río. Si cruzamos, si cruzamos. Vamos demasiado rápido, espérense. Ya, a esta velocidad alcanzamos a pasar bien. Híjole, pasamos demasiado rápido. Me debía haber pasado más lento ahí, pero bueno, ya. Ya lo hicimos. Estos caminos locos de Perú, amigos, que de repente nos encontramos un río, de repente nos encontramos unas bardas como topes. Y ahí vienen otras bardas, miren. ¿Ya las checaron? Acá tenemos otras bardas, entonces ya ni para qué acelerar. Cuidado con las bardas. Aquí venimos rápido y destrozamos el camión, ¿eh? Un accidente y nos vamos a terminar saliendo de la carretera. A ver, a esta velocidad, ahí está. Nada más para que chequen lo alto que está este tope. Estos reductores de velocidad están olímpicamente enormes. Son grandes, grandes, grandes. Vámonos ahora sí a meterle velocidad. Ya extrañábamos estos mapas de Perú, amigos. Mapas extraordinarios, mapas que... Pues vaya, tenemos que ir bien atentos porque de repente se nos topa un obstáculo y hay que ver de qué forma tenemos que lidiar con él. Miren, por acá salieron más caballos. Está un caballo hacia la izquierda. ¿Ya lo vieron? Ya checaron ese caballo que está ahí. Y la carretera se hace más angosta, ¿eh? ¡Ay, carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien angosto esto! Esto está demasiado angosto. Un accidente. Déjenme meto para acá. No voy a hacer que yo también me los lleve. No, 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 ya aquí. Vamos a reducir la velocidad, amigos. Porque esto está... Vean, ¿y ahora para dónde está mi camino? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde es mi camino? Está bien angosta esta carretera. Lo bueno es que no viene nadie, ¿eh? Pero esta sí está súper angosta, ¿eh? Ya, tranquilos, tranquilos. Ahí está, ya me meto hasta el otro carril. Este es un carril hecho dos carriles a la fuerza, ¿eh? Pero bueno, ya lo estamos pasando bien. No nos estamos metiendo en problemas. Eso es lo más importante. Si viene alguien ahorita, ¡pum! Me meto hacia la derecha y ya alcanzamos a salir bien. Sube, 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 sube. Ahí tenemos un pequeño santuario, una pequeña cruz. Alcanzamos a pasar bien. Eso es. Miren, por acá ya hasta se paró este amigo. Sí, párate, frénate ahí porque esto está increíble.
Sí, ve y miren, sí, o sea, sí hay tráfico, ¿eh? Déjenme pego todo hacia este lado. Y ahorita, pum, me voy para el otro lado para dejarlo pasar. Ahí está. Ya, pásale, amigo, pásale, 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 pásale. Eso es. Chequen nada más el retrovisor. Ay, carajo, ahí perdí un poco la visión. Híjole. Uno ahí descompuesto. Ahí vamos, miren. Ahí bien centrado, así sería. Madre mía. ¡Sube! ¡No! ¡Ya no subió! ¡Ya no subió! No puede ser, no puede ser. Se me va a ir, se me va a ir. Ya se me fue para atrás. Ya se me fue. ¡No choques, no choques, no choques! Se me fue para atrás, amigos. No puedo subir. Vamos a tener que emplear aquí. No lo voy a arrancar desde aquí. No, va a ser difícil arrancarlo desde aquí, ¿eh? No, imposible, imposible. Imposible, imposible arrancarlo desde aquí. Vamos a ver si logro salirme hacia aquel lado. Ahí está. Ahí está. Un poco más, un poco más. Un poco más. Ahí está. Ya me estoy saliendo para alcanzar a tomar vuelo. Ahí está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo bueno es que hay tráfico, ¿eh? Hay demasiado tráfico y aquí se me complica todo. Ya. A partir de aquí yo pienso que ya. A ver, amigos, denme chance que ahí voy otra vez con mi segundo intento. Pero espérense. Ya tenemos esto bien. Ok. Vámonos. A ver si alcanzamos a subir en este. ¿Qué dicen, amigos? ¿Subimos? Yo digo que no, voy a patinar, ¿eh? Venga, 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 venga. Hay que guardar esperanza de que sí alcanzamos a subir, pero yo creo que no, voy a patinar. Ahí está. Patinando, 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 patinando. Y nos vamos para atrás. Vean, patinando. No puede ser, no, 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 no. A ver. Híjole, no. ¿Con cuál era el diferencial? No me acuerdo, ¿eh? Vamos a checar con cuál era el diferencial, espérenme. Vamos a ver con cuál era el maldito diferencial, que ya no me acuerdo. ¿Con cuál era? No me acuerdo, ¿eh? ¿Con cuál era? Chequen, chequen, bloqueo de diferencial. Donde vean bloqueo de diferencial, ahí es. Debe ser por aquí. Prender, cambiar, acelerar, frenos, vuelta a la izquierda, superior, neutral, subir, bajar, estacionamiento, motor, freno, incrementar, no, descender remolque. Bloquear el diferencial, es V, ok, ya. Vamos a checar a ver si es cierto que funciona. Tiene que funcionar, ¿eh? Pero ahorita vámonos para abajo, vámonos para abajo, vámonos para abajo. Si no funciona con este, amigos, ya estamos. Ahí está, bloqueo el diferencial. ¡Vámonos! Órale. Uy, uy, uy. Espérense. ¡Vámonos! Ahí está bloqueado el diferencial. Ahora sí. Ya tenemos tracción en los dos ejes traseros, amigos. Si con esto no subimos, ya no subimos. A ver. Ahí están los dos. Venga, venga, venga. Ya lo bloqueé el diferencial. ¡Ah! Se va para atrás. No, no puede ser. No, 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 no. No sube, amigos. Ya nos quedamos aquí. Ni modo. Vamos a tener que utilizar cámara cero. Cámara cero para subir esta pequeña pendiente. O esta gran pendiente, mejor dicho. Ahí está. Lo vamos a poner ya por aquí, miren. Por aquí. Ahí está, ya que salga. A ver, ¿cómo apareció? No apareció abajo del mapa porque luego aparecen abajo. No, apareció bien. Vámonos. Vámonos así. Espérense, espérense. Ahí está. Vamos a subir en esta velocidad. A ver cómo nos va. ¿Sí sube aquí? Yo veo que sí sube. Ah, sí sube. Vamos a quitar ya eso, el bloqueo. Espérense, espérense, vete para acá. Vámonos. A ver si le podemos meter más velocidad. Ahí no fue un problema de potencia, amigos. Fue un problema de tracción. No teníamos tracción. Que no venga nadie, ¿eh? Que no venga nadie porque ahorita me los voy a llevar. Venga, venga, venga. Uy, ya viene uno. Hay que pegarnos bien hacia la derecha. Ok. Perfecto, ya. Ya vamos bien. Hay que agarrar velocidad, es lo que quiero ahí. Es lo que quiero, agarrar velocidad, porque si no. ¿Y ahora para dónde está la carretera? ¿Para dónde me voy a desbarrancar? No se alcanza a ver, ¿verdad?
Uy, 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 ya se fueron las revoluciones muy feo. No alcanzo a ver la carretera. ¿Dónde diablos está? Bueno, la veo en el GPS. Vamos a poner atención al GPS. Esta zona está muy difícil. Ya, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hay que poner atención en el GPS. Que pase, pásale, 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 pásale. ¡Pásale! Eso es. Ya, pasa, 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 pasa. Gracias, gracias. Y ahora, que me presten su carril porque... Eso es, alcanzamos a pasar. Perfecto. Vámonos. Aquí ya va a ser bajada. No me gustaría dejarlo ir, pero lo voy a dejar ir porque qué tal si se viene una subida muy fea. Bueno, no. No, no es tan subida. No, no, no está tan fea. No está tan fea, así es que mejor le reducimos la velocidad. Esto está bien difícil. Eso es, frénate, frénate, frénate. Que no venga nadie, que no venga nadie. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Para dónde está el mapa? Es por acá, ok. ¿Y por acá está un accidente o qué diablos era eso? Alcancé a ver como un camión que estaba volteado. Un autobús, amigos. Un autobús de pasajeros. Ahí está, miren, sí, está accidentado. Se fue de frente. Wow. A ver si no nos vamos nosotros también por andar acá. Cuidado. Miren, aquí está el camión que se fue de frente. ¡Wow! Accidentes Simulator. Muchos accidentes por acá. Perú siempre trae ese tipo de circunstancias, de accidentes. ¿Cuánto nos hace falta para llegar? Yo pienso que todavía nos hace falta un buen, ¿eh? Porque aquí no estamos recorriendo mucho kilometraje. ¿Y ahora qué onda con esto? ¿Qué se viene? ¿Lo dejo ir? Me gustaría dejarlo ir, pero... Bueno, lo vamos a dejar ir poquito nada más. Ahí está, ya, hasta aquí. No más, amigos, no más lo tengo que dejar ir, ya. Hasta aquí nada más. Ahora tenemos un puente. ¡Wow! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque siempre es como con la interrogante de qué diablos va a venir en el futuro. Perfecto, perfecto. Más curvas, ¿eh? Este mapa es muy extremo y se vienen más curvas. Aquí al fondo ya tenemos más curvas. No, ¿vamos a entrar al agua? No. No, 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 no entramos al agua. Ok. Está bien. Por un momento creí que a lo mejor íbamos a entrar al agua, pero no, no tanto. No tuviéramos tanta suerte para irnos de una vez al agua. No, 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 espérense, espérense, espérense. Vamos a reducir velocidad porque por acá... ¿Ven ese ascenso que tenemos allá a la derecha? No puede ser, ahí no voy a subir, amigos. Bueno, le vamos a tener que meter velocidad. Métele velocidad, métele, 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 métele. Vamos a meterle velocidad, amigos. Todo, 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 todo lo que levante. Todo, vámonos. Todo, 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 espérate, espérate tú ahí, compadre. Eso es. Y aquí, con muchísimo cuidado. Voy a perder velocidad, pero demasiado. Uy, ya se me quedó. Vean, vean, vean. Ni con los frenos se detiene. Ya se va para atrás, va para atrás. ¿Alcanzaremos a subir aquí? Híjole. ¿Alcanzaremos a subir? ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Qué dicen? Vean. Hasta le voy a poner mejor los frenos ya. A ver. Vamos a hacer un intento, amigos, con cámara cero. ¡Espérate! No te vayas para atrás. Vamos a intentarlo. A ver si podemos subir en primera. Yo lo dudo, ¿eh? Porque sí está pesado eso. Ahí está. Ya lo tenemos, amigos. Ahora sí, encendamos. Quitamos freno. Pongamos. Ahí está el bloqueo del diferencial. Y nos vamos más adelante, más adelante. Ya le bajamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Si sube o no sube? Yo tengo mucha duda de que suba, ¿eh? Es problema de tracción, amigos. No vamos a traccionar bien ahí adelante. A ver, vámonos hasta abajo. Ahí está. A ver, en esa velocidad, ¿subimos o no subimos? ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo mis dudas de que subamos aquí. Es que vean cómo está. Está bien feo esta parte.
Yo pienso que nos vamos a meter en un problema de tracción. Ahí está. Tracción. Tracción, tracción, tracción. Y adiós. No vamos a subir. Vámonos otra vez con cámara cero. No puede ser, amigos. Otra vez cámara cero. Ya, estos de repente ya como que no me llegan a saber estos recorridos. Pero entonces, ¿qué tendremos que hacer? Traer o traer un camión bien tocado con la tracción, ¿no? De que se agarre hasta como el hombre araña, podría ser la solución. Esa podría ser la solución, traer uno como si fuese el hombre araña y que se agarre hasta de las paredes, puede ser. Vámonos. También los amigos que desarrollan estos mapas ya le exageran, ya le echan ahí. Ya le echan ya una cosecha muy grande, ¿no? Ya después van a venir con paredes y hasta de cabeza, ¿no? Vámonos. Pues vamos a tratar de llegar, amigos, a ver si alcanzamos a hacerle el honor. Y por eso le aceleré demasiado. Ustedes vieron cómo les dije, vamos a acelerar a ver si alcanzamos a llegar hasta el final, pero no pudimos. Y el regreso de velocidades, no, era muy difícil. Pasamos, pasamos. ¿Cuánto nos hace falta? Ya debemos de estar muy próximos para llegar a nuestro destino, ya. Nos debe de faltar poco. Vamos a checar cuánto nos hace falta. 46 kilómetros. Ya nos hace falta poco. Venga. Ya nos hace falta menos. Menos. Perfecto, vamos bien. Estos caminos extremos. Muy extremos, ¿verdad? Bastante extremos, pero bueno, ya. Logramos pasar con cámara cero. Con cámara cero no hay pierde, vaya. Que no me gustaría usarla, pero de ahí no salimos, amigos. O sea, si no usamos cámara cero, ahí nos quedamos. Entonces, es obligado utilizar la cámara cero. Al menos que traigamos otro camión que tenga una mejor tracción. Entonces sí. Entonces sí, ahí ya igual y podremos utilizarlo, vaya. Ahora se vienen estas curvas. Ya son las últimas curvas, amigos, que vamos a tener. A ver qué tal nos va con esto. Órale, no te salgas tanto. Es que me quise proteger por si venía alguien de allá de enfrente. ¿Qué, otra subida? No. Sí, esta subida está pesada también. Pero si se mantiene así como está, sí la vencemos, ¿eh? Venga. Eso es. Voy a bajar una velocidad aquí. Ahí está ya. Esta está más potente. Ay, carajo, ya no quepo. Que no venga nadie porque aquí no quepo. Que no venga nadie. Que nadie se acerque por acá porque aquí no cabo. Ya, sí cabo. Vámonos. Ya alcanzamos a pasar. Cada vez estamos más cercanos a llegar a nuestro destino. Venga, ya casi llegamos, ¿eh? Espérate. Eso es, gracias. Llegamos, amigos. Tiene dos subidas que están muy locas este trayecto, ¿eh? Que quizás sí la subimos con algún camión que tenga la tracción tocada. O sea, que la tenga alterada vía mod. Vía COD, por así decirlo. Porque este camión que está normalito, pues no lo sube. O sea, está muy parada esa subida. Entonces, no le exageren tanto en las subidas, amigos. Está bueno que queramos algo extremo, pero tampoco le exageren tanto. Ya después van a poner puras paredes, ¿verdad? Esto va a ser Paredes Simulator. Santa Rosa, llegamos, amigos. Hemos llegado a Santa Rosa. Ahora sí, ya estamos en nuestro destino. Y vamos a entregar, a ver qué nos dicen. Si entregamos de 10 o vamos a tener algún problema. Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que esta entrega va a ser buena. Porque no tuvimos accidente. Bueno, de reversa ahí sí me llevé unos, pero yo espero que no me castiguen tanto. Es aquí ya, ¿verdad? ¿Dónde diablos es? ¿Es aquí la entrada? Pues sí, es aquí, miren. ¿Entramos? ¿Qué dicen? ¿O vamos a hacer trampa? No hacemos trampa, vamos a entrar aquí. ¿Cómo de que no? Digo que sí entramos. ¿Ustedes qué dicen, amigos?
Si no entramos, pues ya, nos regresamos. ¿Cuál es el problema? Si es aquí, ¿verdad? Bastante mal el camino también para entrar, vean. Todo bastante mal, pero ya llegamos, ya. Por fin llegamos, vamos a entregar los caminos extremos de Perú. Con cuidado, con cuidado. Ahorita vamos a checar en dónde quieren que pongamos este tráiler, el remolque. ¿A dónde lo entregamos? A ver que nos digan a dónde quieren que lo entreguemos. Tenemos tres opciones, amigos: la más difícil, la más fácil y la hiper fácil. Vámonos con la más difícil. Ahí está. Y lo tenemos que colocar allá. Entonces lo que vamos a hacer es darnos la vuelta. Si alcanzamos a darnos la vuelta, yo digo que sí. Yo digo que sí alcanzamos a darnos la vuelta. ¿Ustedes qué dicen? Aquí nos damos la vuelta y nos metemos de reversa, porque así de entrada normal, así de frente, no vamos a poder entrar. ¡Ay, carajo! Voy a pegar atrás. Bueno, ya pasamos. Siempre me pasa esa, ¿eh? Órale, ya pasamos, ya pasé. Siempre me pasa esa, que le pego con el remolque a algo del lado izquierdo cuando damos la vuelta a la derecha, y si la doy a la izquierda también. Hay que tener en cuenta esa parte, ¿eh? Esa cuestión es de las que tengo que aprender a mejorar. Ya. ¿Qué más? Eso es. Y ya de aquí, amigos, nos vamos de reversa y alcanzamos a entregar. Venga. Miren, aquí ya todo de reversa y entregamos. ¿Qué les parece? A lo mejor ya nos vamos. Vámonos ya. Ah, no se crean. Vamos, ¿cómo me quemo? Vamos a entregar, amigos. Tenemos que entregar ya la carga para que nos paguen. Si no, nos van a pagar. Y ya todo lo que estuvimos sufriendo con las subidas. No. Con las subidas, con las cámaras cero, con todo. Pero ya llegamos a nuestro destino. ¡Ay, carajo! Hay un remolque de este lado. Ni modo, lo vamos a tener que rifar así. Venga, venga. Eso es. Ya lo tenemos. No está tan pegado el remolque, ¿eh? Entonces ya. Ahí está. Ahora vámonos para adelante. Ahora vámonos para atrás. Ahora vámonos para adelante. Y ya lo tenemos. Ahí está. Ya quedó. ¡Wow! ¡Qué viaje tan accidentado, amigos! Pero ya llegamos y vamos a ver si no tenemos algún problema con la carga. A ver. ¡Excelente! Vaya, por lo menos tuvimos una calificación excelente. Es Perú, amigos. Bienvenidos a Perú. Donde todo se complica. Tan complicado, pero ya hemos entregado. Nuestra carga está bien, amigos. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Adiós.